Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Pronto llegará el Señor, que domina los pueblos, y será llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Oremos. Escucha benignamente, Señor, la súplica de tu pueblo, para que así, como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también, cuando llegue revestido de majestad, consigamos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Aquí viene mi amado, saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. Aleluya, aleluya. Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, ven, Señor, a salvarnos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. Aleluya, aleluya. Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, ven, Señor, a salvarnos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que se acerca para darnos la alegría de su salvación. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Decimos que estamos pues ya a pocos días de la Navidad. No pasará esta semana sin que lleguemos a Navidad. Y por eso la palabra de Dios en estas ferias, que se llaman así, es decir, días propios de preparación, continúa retratándonos a aquel que viene y el efecto que Él causa en nosotros con su venida, para que podamos alegrarnos a pesar de cualquier tipo de preocupaciones, de cualquier miedo, de pandemia, de cualquier situación difícil. Con la alegría del Señor decimos: «Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». El rostro de Cristo hoy se muestra, diríamos, en una doble página, ante todo en lo que nos dice el Cantar de los Cantares. Este libro, Cantar de los Cantares, es un nombre muy antiguo. En hebreo se dice Shir, Shirim. Shir es canto, Shirim de los Cantares. En la lengua hebrea no hay un comparativo, como diríamos el cantarazo, ¿verdad? Sino se dice el canto mejor, se dice Cantar de los Cantares. Es un libro muy santo. Un tiempo se pensaba que este libro, que muestra el amor de el amado y la amada, podía ser un poquito peligroso moralmente, pero es todo lo contrario. En la teología hebrea es uno de los libros más santos, porque Dios es nuestro ser amado y nosotros somos el alma que espera la unión con Dios. Por eso dice este libro: «Ahí viene mi amado saltando por los montes, retozando por las caminas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene ante la tapia».
pues un zoomorfismo, o sea, una comparación de una persona o de Dios con un animal, ¿verdad? Pero es un lenguaje muy rico. Y el amado me habla y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó y, bueno, le invita a la unión amorosa. Como digo, hay que leer este libro con los ojos de la mística, de la fe. Aquel que viene es nuestro amado. De hecho, por ser cristianos, sabemos que no es un desconocido. Es Jesús de Nazaret el que nacerá, el que dio la vida por nosotros, por amor. Y la segunda imagen de hoy, de quién es este que viene, pues se da en ese maravilloso encuentro entre María y su prima Isabel. Hemos dicho en otras ocasiones que es un encuentro que ocurre allá en la orilla del mundo. Nadie se está dando cuenta, no hay noticiero, no hay cámaras, no hay grabaciones. Dos mujeres se encuentran, pero dos mujeres que llevan en su seno lo que será la transformación de la historia humana. Porque María lleva a Cristo ya en su vientre, como el arca de la alianza contenía la Shekinah, la presencia de Dios. E Isabel lleva en su seno al que va a preparar el camino del Señor. Entonces es un encuentro alegre, de maravilla. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? El niño saltó en mi vientre, dichosa tú porque has creído. Es decir, estamos en días que ya nos piden, hermanos, vivir la alegría espiritual. Dejemos las locuras de las carreras, el tráfico, los obsequios. Bueno, todas estas cosas no dejan de ser parte del ambiente, ¿ok? Hagámoslo por amor, pero pensemos que el que se acerca es el que trae el don espiritual, el regalo mayor de la salvación. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿alguna vez hemos pensado que este niño que nacerá, este Jesús de Nazaret, es nuestro amado? Es decir, como esta novia o esposa esperan al esposo o novio, nosotros sentimos este amor por Cristo que viene, aquel que viene y nos cambiará la existencia completamente. Repetimos continuamente que el que viene es nuestro querido amor, Jesucristo el Señor. Y la segunda pregunta es, llevamos la alegría a muchos que la están esperando, porque recuérdense que a efecto de la pandemia, no solamente la enfermedad, la pobreza, el desempleo, el tema terrible de la migración que vive nuestra tierra, es una sombra grande, ¿no? Somos capaces de llevar a Cristo como María a través de la oración, de la solidaridad, a través del saludo, a través de un mensaje de esperanza. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que he llevado en un viaje maravilloso, aquel que se acerca como el amado, se acerca a la amada y le decimos, oh Cristo, tú eres el amado prometido en el cantar de los cantares y te vas acercando en el seno santísimo de María hacia la prima Isabel. Ella se alegra y nosotros también nos alegramos, Señor. Haz que esta Navidad tengamos esperanza, que esta Navidad tengamos la alegría de la gente sencilla, no de las cosas porque nunca serán suficientes, sino la alegría de recibirte a ti y recibir en el corazón a nuestros hermanos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 32 dice, demos gracias a Dios al son del arpa. Sabemos que el arpa o lira, ¿verdad?, era el instrumento famoso que tocaba el rey David. Se dice que hizo los salmos con el arpa. En fin, es un instrumento musical que inspira litúrgicamente también. Y se nos invita a darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque los proyectos de Dios duran para siempre.
Llega la Navidad, pero ninguna Navidad es igual a otra. El mundo ha cambiado. Ojalá que siga cambiando para bien y no para mal. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a esas dos mujeres tan sencillas en un lugar olvidado del mundo, Ain Karim, la casa de Isabel, y en ese encuentro se escribe la historia, porque Juan espera a Cristo y Cristo trae la salvación. Una vez más decimos, demos gracias a Dios al son del arpa. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy en la acción queremos proponernos en primer lugar repetirnos constantemente, ¿no? Señor Jesús, ya te acercas. Señor Jesús, ya te acercas y tú eres el amado de nuestra vida. Eres el amor de nuestra existencia. Hay que repetirlo. Repetirlo cuando vamos por aquí, por allá, aunque sean días de carreras, con todo de pandemia, el mundo no se detiene, ¿eh? Hay que tener mucha prudencia. Y en segundo lugar, llevar como María la alegría de la presencia de Cristo a quien lo está esperando. Estos son días de reconciliación en familia. Son días de llamar a una persona que no la hemos llamado. Son días de hablarle a quien no le hemos hablado. En fin, la forma de la alegría tiene que ser muy sencilla, no de cosas, quizá no podemos dar cosas, pero sí damos un gesto de amor. Que esto sea posible por intercesión de estas dos grandes mujeres, María Santísima y también su prima, Santa Isabel. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.